Se dice que hace mucho tiempo, cuando aún no habían tantas estrellas en los cielos, los dioses se cansaron de jugar a los dados para ver qué bando se quedaba con el poder, y decidieron mejor crear un mundo que fuera habitado por varias especies, desde elfos hasta enanos, para tener un mundo próspero. Pero para mantener el equilibrio entre el bien y el mal, los dioses también crearon a los duendes, criaturas muy crueles las cuales se dice que provienen de la segunda luna, la luna verde, y vienen hasta este planeta porque envidian lo que no tienen, ya que su hogar solo es un lugar desértico sin árboles o pasto. Y esta historia comienza en una ciudad fronteriza, en el gremio de aventureros, donde una sacerdotisa, a quien iremos Estela, la cual se acaba de unir al gremio, es invitada por un grupo de aventureros, conformados por un espadachín, una maga y una luchadora, a ir a cazar unos duendes a una cueva, a lo que esta acepta, ya que quiere ganar algo de experiencia. Dato curioso, en esta historia ningún personaje tiene nombre, solo los llaman por joven, señorita o basándose en su raza, como por ejemplo... Así que sabiendo eso, yo les pondré nombre a los que considero importantes. Y regresando con la historia, cuando van a la dicha cueva, Estela empieza a escuchar algunas pisadas atrás de ellos, pero los chicos la ignoran, hasta que se voltean y se dan cuenta que son duendes, ya que por la oscuridad del túnel no se dieron cuenta que había otro camino por donde ellos pasaron, y estos terminan hiriendo de gravedad a la maga. Así que el espadachín defiende a las chicas, pero debido a lo largo de su espada... vale verga. Entonces la luchadora decide darle tiempo a las chicas para que escapen, pero se termina encontrando con un duende gigante. Y Estela, toda horrorizada por lo que acaba de ver, sale huyendo lo más rápido que puede junto a la maga, pero termina siendo alcanzada por los duendes. Y cuando parecía que estaba acabada, llega el cazador de duendes. Mejor conocido como Goblin Slayer, acabando con los duendes que la rodean. Y cuando ve que Estela está herida, le da un antídoto, ya que el arma que usó el duende estaba envenenada. Pero aunque pudo salvarla a ella, ya es muy tarde para la maga. No mames, qué sad. Sin embargo, el trabajo aún no ha terminado, ya que quedan más duendes en la cueva. Así que Estela decide seguirlo para rescatar a la luchadora, la cual aún sigue viva. Pero antes camuflan su olor con la sangre de los duendes. Y mientras van por ellos, Goblin Slayer deduce por los rastros que ve que lo más probable es que los duendes estén siendo liderados por un samán, un duende hechicero de alto nivel. Luego, cuando encuentran su nido, prepara un plan con Estela y empieza el ataque. Y una vez acaba con todos los duendes, rescata a las demás chicas que fueron raptadas junto a la luchadora. Pero aunque las hayan salvado, lo más probable es que ya no vuelvan a ser las mismas. Luego, cuando todo vuelve a la normalidad, Estela decide empezar a trabajar con Goblin Slayer, ya que pese a la terrible experiencia que pasó, aún quiere ser una aventurera. Después nos cuentan cómo fue que nuestra prota decidió convertirse en el Goblin Slayer, la cual dice así: hace unos años, cuando tuvo una pequeña pelea con su mejor amiga, debido a que esta iba a ir a la ciudad con su tío y él la quería acompañar, pero no pudo debido a diferentes razones, se terminó molestando con ella. Y para consolarlo, su hermana mayor, una chica muy amable con gran corazón, quien lo ha cuidado desde muy pequeño cuando sus padres fallecieron, le hace un estofado para alegrarlo un poco. ¡Qué bonito! ¡Muy bonito! Pero esa misma noche que su amiga fue a la ciudad, unos duendes atacaron al pueblo, acabando con todos, menos con nuestro prota, debido a que su hermana se sacrificó para que no lo encontraran. ¡Sin comentarios! Y regresando al presente, vemos que ahora vive con su amiga a quien iremos Lumi, en una granja no muy lejos de la ciudad, que es manejada por el tío de Lumi, el cual deja que Goblin Slayer se quede porque le paga, obviamente. Y porque es un amigo importante para su sobrina. Luego, cuando terminan de desayunar, Lumi acompaña a Goblin Slayer a la ciudad, ya que tiene algunas entregas que hacer. Por otra parte, vemos que la recepcionista del gremio, a quien iremos Beatriz, ha estado recibiendo muchas solicitudes para acabar con los duendes. Un gran problema. Ya que la mayoría de los aventureros profesionales no las toman, excepto uno. Y regresando con Goblin Slayer, una vez Lumi hace las entregas, nuestro prota va al gremio y vemos que no es muy respetado por los demás aventureros, ya que piensan que salió en débil por cazar puros duendes, aun siendo de un rango muy alto, plata. Segundo dato, en el gremio de esta historia, los aventureros son evaluados por sus rangos: porcelana, plata, oro y platino. Además de que a cada aventurero le dan una identificación por si algo les pasara, y esto deja
un poco preocupada a Lumi, pero se alivia un poco al ver que no tiene a alguien que lo acompaña en sus misiones. Luego, cuando sale a cumplir una misión con Estela, este le cuenta que se volvió un aventurero solo para cazar a esas desagradables criaturas hasta que no quede ninguna. Sin embargo, hacer eso siempre puede hacer que pierda la cordura tarde o temprano. Pero aún sabiendo todo esto, nuestro prota no va a parar de cazarlos hasta acabar con todos ellos uno por uno. Caras vemos, trastornos mentales no sabemos. Y es así como empieza la historia de un gran aventurero, que hará lo imposible para vengarse de los duendes que le arrebataron todo, junto con un particular equipo que conoceremos más adelante. Así que pónganse cómodos porque hoy les traigo Goblin Slayer, resumido. Por otra parte, vemos que en algunos lugares del país están empezando a cantar canciones sobre el cazador de duendes, debido a la fama que se ha ganado por salvar a varias aldeas, y vemos que un grupo de aventureros está interesado en conocerlo. Luego, al siguiente día, este peculiar grupo, conformado por una elfa, un enano y un lizardman, llega al gremio de la ciudad fronteriza preguntando por Goblin Slayer, y ¿qué creen? En ese preciso momento aparece junto con Estela, y como quieren discutir algo importante con él, van a una de las habitaciones del gremio, para pedirle que lo ayude a acabar con unos duendes que han invadido algunas tierras élficas, ya que nos cuentan que debido al repentino regreso de Rey Demonio, varios demonios, incluidos los duendes, han estado más activos de lo común. Esas son malas noticias. Y por el lado de Estela, mientras está esperando a que Goblin Slayer regrese, unos aventureros le aconsejan que se aleje de Goblin Slayer de una forma muy grosera, para que mejor vaya con ellos. Pero antes de que terminen discutiendo, aparece una maga con grandes atributos. Arte. A quien le diremos Violeta, calmando a los chicos, y le dice a Estela que Goblin Slayer una vez le pidió un favor bastante raro, y no, no es lo que piensan, sino que le pidió un pergamino, y esta le aconseja que mejor se integre a un grupo normal, ya que sabe que si Goblin Slayer sigue por ese camino no le espera un final feliz. Y regresando con Goblin Slayer, una vez tiene la información sobre la misión, va con Beatriz para que la selle, pero esta vez piensa ir solo, ya que es una misión muy peligrosa. O bueno, eso pensaba, ya que al final este le decidió acompañarlo junto con el grupo. Pero antes de llegar a las ruinas donde están los duendes, acampan en un lugar cercano, donde comen, el Lizardman descubre el maravilloso queso gracias al prota, platican sobre ellos y sobre los duendes hasta quedar dormidos. Por otra parte, vemos que Lumi está esperando a que regrese su querido amigo. Luego, al siguiente día, cuando llegan a las ruinas, ven algunos duendes vigilando la entrada, así que la elfa los elimina con su gran puntería. ¡Qué bien lanzas! Y antes de entrar, oculta el olor de la elfa con la sangre de los duendes, aunque ella no quiera. Ya te acostumbrarás. Pero mientras se adentran en las ruinas, a Goblin Slayer le empieza a preocupar algo, que los duendes estén siendo liderados por otra clase de criatura, ya que no hay rastro de los tótems que siempre pone un samán. Y en el camino, Goblin Slayer termina salvando a una elfa, que fue capturada por los duendes llevándola hasta la superficie. Lo malo es que esto deja muy afectada a la elfa, tanto emocional como mentalmente. Pero aún así decide seguir para completar la misión, y gracias a unos planos que encuentran de las ruinas, se adentran por los pasillos para acabar con los duendes vigías. Pero como Goblin Slayer ve a la elfa un poco insegura, le dice que si no puede seguir, entonces que mejor vuelva, porque solo será una molestia para ellos. Lo bueno es que gracias al enano logra calmarse, y cuando logran encontrar su nido, usan los hechizos combinados del enano y Estela para dejar a los duendes completamente dormidos, y así poder acabar con ellos sin ningún inconveniente. Pero cuando eliminan a todos los de la zona, aparece quien los lideraba, un ogro, atacándolos con una gran bola de fuego. Sin embargo, Estela logra cubrir el equipo con su hechizo de protección antes de que los vuelva a cenizas, y una vez el fuego se dispersa, atacan todos juntos al ogro, pero este termina enviando a volar al Goblin Slayer, dejándolo herido. Lo bueno es que Estela logra curarlo con las pociones que tenía, levantándose así una vez más para enfrentarse al ogro. Y cuando está cara a cara con él, saca el pergamino que le dio Violeta, acabando con el ogro en unos segundos, debido a que ese pergamino es un portal que está conectado al fondo del mar, y usó la presión del agua como una espada gigante para cortarlo en dos, acabando así con el ogro. Nice.
Luego, cuando vuelven a la superficie, llegan los refuerzos, tarde, como siempre, y regresan a la ciudad todos juntos. Luego, en otro día, vemos que Goblin Slayer siempre revisa la granja todas las mañanas, para ver si no encuentra rastros de los duendes, y así puede evitar lo que pasó la última vez. Por otra parte, vemos que un aventurero novato termina perdiendo su espada en las alcantarillas de la ciudad, y como no tienen dinero, se les ocurre pedir prestada una, para recuperar la que perdió. Pero nadie de los que conoce les presta una, y solo logran conseguir una vela que Violeta se saca de un lugar bastante cuestionable, la cual se irá calentando conforme se acerque al objeto que busca, para que se encuentre más rápido su espada. Por otra parte, mientras el Goblin Slayer ayuda a Lumi con algunas entregas, se encuentra con el trío, ya que Lizardman quería pedirle algo de queso, además de que la elfa lo quería ver. Las nenas se vuelven locas por ti. Y también se encuentra con Estela, quien fue ascendida al 10º rango debido a su pelea con el ogro. Y regresando con los chicos, estos deciden ir al gremio para pedirle a la recepcionista algunos consejos. Entonces Beatriz le sugiere que le pregunte a un aventurero con experiencia, como por ejemplo Goblin Slayer. Y cuando le preguntan qué pueden hacer en su situación, este les recomienda que usen un palo. ¿Perdón? Ya que sirve para golpear, lanzar, romper, etc. Luego, cuando el prota está a punto de irse, Beatriz le dice que espere un momento, pero cuando este le pregunta que si se trata de duendes y ella le dice que no, se va. Ajá, se mamó. O bueno, casi, ya que Beatriz le pide que sea un observador para un examen de ascenso, ya que el observador original no pudo venir, a lo que este acepta. Y cuando empieza el examen, descubren que el aventurero reata se había robado un cofre en su última misión, lo que hace que lo degraden de puesto en vez de subirlo, algo que lo hace poner muy furioso hasta el punto de querer atacar a Beatriz. Pero cuando está a punto de hacerlo, retrocede, ya que si lo hace, lo más probable es que Goblin Slayer lo detenga. Por otra parte, vemos que el dúo logra recuperar la espada, gracias a la vela de Violeta y el consejo que les dio Goblin Slayer. Y regresando con él, una vez termina la observación, vemos que Beatriz también está algo interesada en nuestro prota. Ya van cuatro. Tranquilas, nenas, hay Levi para todas. Y en ese mismo momento, nuestro prota recibe una petición especial para ir a cazar duendes, de nada más y nada menos que la doncella de la espada. Por otra parte, vemos que la heroína junto a su grupo fueron a derrotar a Rey Demonio para acabar con esta guerra de una vez. Y regresando con el Goblin Slayer, cuando le va a preguntar al grupo que si lo van a acompañar, estos le dicen que sí, ya que no lo pueden dejar solo en una misión tan peligrosa. Pero las chicas tienen sus condiciones, que no pueden ni ahogar ni envenenar a los duendes, a lo que nuestro prota inesperadamente acepta. Y luego de un largo recorrido llegan a la ciudad agua. A su centro, el templo de la ley, donde se encuentran con la doncella de la espada, una de las heroínas que ayudó a derrotar a Rey Demonio hace 10 años, la cual quiere que se encarguen de un trabajo. ¿Pero qué será? Pues qué más, cazar duendes. Y le cuenta a los chicos que últimamente han habido varios incidentes en la ciudad, provocados por duendes, que probablemente se esconden en las enormes alcantarillas de la ciudad, y lo que quiere es que los extermine. Así que una vez la doncella le da un plano de los conductos de la ciudad, van por los duendes. Pero antes la doncella le pregunta a Estela que si no tiene miedo de ir, a lo que esta le responde que sí, tiene miedo de lo que pueda pasar, pero que está segura de que todo estará bien. Ya veremos después si eso es verdad o no. Y una vez se adentran en los acueductos, acaban con algunos grupos de duendes, todo relativamente normal, hasta que escuchan un ruido y ven que de los canales aparece un bote repleto de duendes piratas. Entonces, como no puede causar un gran desastre bajo la ciudad, Goblin Slayer salta hacia su bote junto con el Lizardman para atacarlo de frente, mientras le da tiempo al enano para lanzar su hechizo. Y una vez están listos, lanza su hechizo de roca, logrando hundir el barco. Pero cuando acaban con todos ellos, aparece un dragón de pantano, o sea, un caimán. Y por si no fuera poco, también aparecen más botes repletos de duendes. Pero ante el pánico, al prota se le ocurre usar el hechizo de Estela, Holy Light, en la cola del caimán para que los duendes se vean atraídos hacia la luz y así este se encargue de ellos. Pero todo esto deja más preocupado al prota, ya que le parece muy raro que hayan tantos duendes allá abajo, además de que aprendieran a manejar y construir botes, pensando que tal vez alguien o algo tuvo que ayudarlos. Luego, cuando regresan a la superficie, Estela va a tomarse un baño, Goblin Slayer va a enviar una carta y los demás van a descansar un poco. Y mientras está tomando un baño, llega la doncella de la espada para acompañarlo un rato. Y esta le dice a Estela que aunque Goblin Slayer es un hombre de confianza, lo más probable es que
un día desaparezca, porque sabe por experiencia cómo son esas horribles criaturas. Tengo un mal presentimiento. Por otra parte, una vez Goblin Slayer envía la carta, revisa la tabla de misiones de la ciudad y piensa que es muy raro que no haya misiones para cazar ratas, pese a lo grande que son las cañerías de la dicha ciudad. Luego, al siguiente día, vuelven a las cañerías y vemos que nuestro prota compró un canario para detectar si hay gas venenoso. Y cuando llegan a un tipo de cementerio, terminan cayendo en una trampa los duendes, quedando atrapados en una habitación con gas venenoso. Pero gracias a que nuestro prota venía preparado, logran superar el problema. Sin embargo, aún quedan los duendes, así que se preparan. Muy bien, Daniel, muy bien. Y cuando cruzan la puerta, ven que los duendes están siendo liderados por un duende campeón, una raza mejorada que evolucionado con el tiempo, y cuando Goblin Slayer se acerca para atacarlo, este lo manda a volar, otra vez, dejándolo gravemente herido, algo que hace que Stella entre en pánico, y que al final todos terminen siendo rodeados por los duendes. Pero cuando parecía que era el fin de Stella, que era el fin de todos, Goblin Slayer se vuelve a levantar, a recordar que no ha acabado con las horribles criaturas que hicieron sufrir a su hermana. ¡Vamos, vamos, ponte de pie, yo creo en ti! Atacando así al duende campeón, y le causa tanto miedo a los duendes que terminan huyendo de él. Pero cuando todo termina y Goblin Slayer se acerca para ver cómo está Stella, este cae al suelo por la gravedad de sus heridas. Y descubrimos que en el pasado, nuestro prota fue entrenado por una especie de duende rojo. Sí, qué irónico, ¿no? ¿Por qué? Bueno, regresando con Goblin Slayer, gracias al poder del guión, no murió, debido a que antes de que fuera con Papá Dios, hicieron un hechizo llamado Resurrección, que consiste en dormir con una mujer virga toda una noche para curar sus heridas mortales. Y cuando despierta, al siguiente día, con la hermosa Estela a su lado, aparece la doncella a la espada, preguntándole qué se siente compartir cama con dos sacerdotisas. ¿Cómo? Sí, ya que también se metió ella, pero solo para acompañarlo, ya que no es una dama pura, debido a que hace 10 años fue capturada por los terribles duendes. Una experiencia que hasta el día de hoy la sigue atormentando. Luego, cuando despierta Stella toda sonrojada por lo sucedido, llega el equipo muy feliz de que estén bien. Pero en fin, como están cansados y no han comido nada, van a un restaurante cercano para comer juntos. Y una vez terminan de comer, el trío va a explorar las cañerías mientras que Goblin Slayer va con Stella a reparar su armadura para prepararse para la batalla final. ¡Esto se va a poner bueno! Luego, mientras sale con Stella a dar un paseo, se encuentra con Violeta y compañía con su paquete, ya que sí, la carta que envió fue para pedirle a Violeta que le trajera algo, aprovechando que tenía algunos asuntos que atender en la ciudad. Por otra parte, en la granja, el tío le dice a Lume que Goblin Slayer ya se ha tardado bastante en venir y que es posible que ya no venga más, pero ella le dice que seguro vendrá y que no importa cuánto tarde, siempre lo estará esperando. Bro, cásate, ahora. Y regresando con Goblin Slayer, una vez llegan los chicos, vuelven a las alcantarillas. Y al final de estas, encuentran un ojo gigante que desintegra todo lo que se acerca, custodiando un cuarto misterioso. Lo bueno es que Goblin Slayer ya tenía esto previsto y usa el saco que Violeta le dio, que sería pólvora, para esparcirlo por toda la habitación, generando una gran explosión. Pero gracias al hechizo de Stella, logran detenerla, venciendo hacia el ojo. Muy bien, Daniel, muy bien. Y en la habitación encuentran un espejo gigante, que en realidad sería un portal antiguo que conecta el mundo de los duendes con su mundo, lo que significa que el ojo estaba protegiendo el espejo para que los duendes pasaran hasta este mundo. Luego se dan cuenta que los duendes de alrededor están viniendo a ellos debido a la gran explosión que causaron. Entonces al prota se le ocurre ganar algo de tiempo con las chicas, mientras que Lizardman saca el espejo de la pared. Pero en ese momento vuelve a aparecer el duende campeón. Oh no. Así que el Goblin Slayer se enfrenta a él para terminar el trabajo. Y una vez el Lizardman logra quitar el espejo, el enano usa su magia para hacer que el lugar colapse, provocando un gran derrumbe que acaba con todos los duendes. Y los chicos están bien, gracias a que se ocultaron bajo el portal que absorbió todos los escombros. Luego, cuando vuelven al templo, Goblin Slayer le hace una pregunta a la doncella de la espada, que si sabía todo lo que pasaba en las alcantarillas, a lo que esta le responde que sí, sabía todo sobre el portal, los duendes, y por eso envió al caimán, para proteger la ciudad, o más bien para protegerse a ella misma, ya que desde que tuvo el accidente, siente tanto miedo por los duendes que a veces prefiere morir. Y cuando le pregunta qué planea hacer con ella, ya que por culpa del caimán ocurrieron varios incidentes, este le dice que nada, porque no es un duende. ¡Qué fácil, pendejo! Y que aunque entiende muy bien por lo que pasó, no lo ayudará a acabar con su sufrimiento. Pero a cambio le dice que si aparece más duendes, no dude en llamarlo, porque incluso irá a cazarlos hasta en sus sueños.
Después, al siguiente día regresan a la ciudad e invita al grupo a probar un producto que planea hacer, helado. Luego, cuando regresa a su casa y hace el patrullaje como de costumbre, vemos la enorme trama que se carga a su amiga. Lo malo es que el dolor de espalda debe ser, terrible. Pero en fin, una vez terminan de desayunar, acompaña a Lumi a la ciudad para mandar a reparar su armadura. Pero antes va al gremio para ver si hay alguna misión, y el compañero de Violeta, a quien iremos Leo, logra verlo sin armadura. Lo malo es que no logra reconocerlo. Después va por su armadura, y cuando regresa al gremio, Beatriz le pregunta cómo le fue la ciudad, a lo que este le dice que no hubo ningún problema. ¿Ah, no? Pues yo me acuerdo que saliste volando, Y luego de que Beatriz le dio una carta que le envió la doncella a la espada, llegan los demás. Entonces aprovechan la ocasión para comer todos juntos. Y mientras platican, descubrimos que en la capital están organizando un gran festival para celebrar que la heroína logró vencer a Rey Demonio. Luego regresa con Lumi a la granja y al siguiente día lee la carta que le envió la doncella, la cual dice que está agradecida de todo corazón con él, porque desde que le dijo aquellas palabras, los duendes dejaron de plagar sus sueños. Y al caer la noche, vemos al grupo festejando por la caída de Rey Demonio. Por otro lado, cuando Lumi ve al prota un poco distraído, le pregunta ¿en qué piensas? A lo que este le dice que en el futuro. Entonces lo agarra de la mano y lo recuesta en su regazo, diciéndole que no hay prisa y que pueden pensar juntos en el futuro. Luego, al siguiente día, cuando Goblin Slayer está patrullando la granja como de costumbre, encuentra huellas de los duendes. Y no unas pocas, sino cientos de ellas. Llegó tu momento, Jack. ¿Cómo? Así que regresa rápido a la granja para decirle a Lumi que huya, ya que por los rastros que puede encontrar piensa que se trata de una horda de más de 10 grupos liderados por un Lord de los Duendes, una clase mutada especializada en liderar hordas, y lo más probable es que ataquen esta noche. Sin embargo, Lumi le dice que no, no se irá, aún sabiendo lo que le espera si se queda, porque no quiere perder todo otra vez, además de que sabe que él tampoco se irá. Entonces, como no quiere perder nada más, nuestro prota va al gremio para pedir a los aventureros que lo ayuden a detener a los duendes que atacarán la granja. Y cuando Leo le pregunta qué está dispuesto a ofrecer a cambio, este les dice que todo. Su dinero, sus pertenencias, todo, menos su vida, ya que si lo hace podría hacer llorar a alguien especial para él. Y al ver que todo lo que dice es en serio, Leo, Violeta y todos sus compañeros aceptan ayudarlo. Y en ese momento también aparece Beatriz, diciéndole a los aventureros que se les pagará una moneda de oro por cada duende que acaben, ya que luego de escuchar la situación de su amado Goblin Slayer, fue a hablar con el director del gremio para ayudarlo, uniéndose así todos los aventureros del gremio. Esto va a ser interesante. Y van a la granja para preparar el plan de ataque, el cual sería así. Primero, usen los hechizos combinados de Violeta y Linano para poder dormir a los duendes y poder salvar a las chicas que fueron raptadas. Segundo, usan unos muros con lanzas para detener a los duendes jinetes que vienen por la retaguardia. Y cuando el Lord se entera de que su plan no está saliendo como planeaba, manda a sus mejores fuerzas, varios trasgos con dos duendes campeones, pero tranquis porque ahora es el turno de los veteranos. ¿Y dónde está Goblin Slayer? Pues dónde más puede estar, cazando duendes, o para ser más específicos, fue a cazar al Lord de los Duendes, ya que sí, al ver que su plan falló, este intentó regresar al nido, pero se encontró con nuestro prota. Entonces, sin más opciones, el Lord se enfrenta al Goblin Slayer. Y regresando con los veteranos, luego de una dura pelea, tanto el dúo como Leo logran derrotar a los duendes campeones. Por otra parte, nuestro prota logra herir al Lord, pero aún así no logra ganarle. Y cuando parecía que estaba acabado, llega Estela, atrapando al Lord con su hechizo de protección doble. Y aunque este se disculpa con ella por todas las cosas que ha hecho, diciendo que si lo deja ir no lo volverá a hacer, no logra engañarla debido al Goblin Slayer, quien acaba con él sin piedad. Luego, cuando esté la cura de prota, descubrimos que ya había planeado ser el señuelo para capturar a Lord, una jugada bastante arriesgada, pero lo hizo porque confiaba que Estela podría con él. Y regresa a la granja para decirle a Lumi que ya todo acabó.
Wow. En efecto, es cine. Por otra parte, vemos que el grupo de la heroína pudo asistir al festival, porque un misterioso aventurero se encargó de los duendes que iban a atacar la ciudad. Y regresando con nuestra prota, todos los aventureros del gremio se reúnen para celebrar la gran victoria. Y mientras Goblin Slayer está platicando con Lumi, le dice que está pensando volverse un aventurero, ya que vio que no es tan malo como pensaba. Luego, cuando Lumi va a agradecerle a los demás por salvar su granja, este la despierta y le dice dos cosas al prota: que la próxima vez que esté en problemas no dude en pedirles ayuda, y la segunda es una petición o recompensa: que se quite el casco, ya que la última vez no le pudo ver la cara, y cuando se quita el casco todos quedan asombrados por lo guapo que es. Spoiler. Así se ve, alegrándose nuestro prota de haber conseguido tan buenos amigos. Luego, después de varios meses de lo sucedido, vemos que un grupo de aventureros liderados por la hija de un noble fueron a una aldea en las montañas para acabar con algunos duendes. Pero como después de unos días no regresaron, sus padres le pidieron ayuda al gremio para que los encontraran. Y cuando esto llegó a los oídos de la doncella de la espada, le envió una carta a nuestro prota para que fuera a encargarse. Oh, ya veo. Y una vez llegan a la aldea, rescatan a los aldeanos que fueron tomados por los duendes. Lo malo es que uno logra escapar, pero herido, con una flecha modificada que le dio el prota para que deje un rastro y así poderlo seguir. Pero antes de ir a su nido, descansan en la aldea, así que las chicas aprovechan para tomarse un baño. Nice. Luego, cuando se reúnen con el alcalde, descubren que la última vez que el grupo de aventureros fue a la aldea fue para buscar suministros, ya que no pudieron completar la misión en los primeros días. Y a la siguiente mañana, cuando salen a investigar, encuentran su nido en una cueva en las montañas. Pero cuando se enfrentan a ellos, uno de los duendes termina lastimando a la elfa con el mismo tipo de flecha que ellos usaron. Y aunque logran sacarla, queda bastante herida. ¡Carajo! Luego continúan caminando hasta que al final de la cueva logran encontrar a la hija del noble, a quien iremos Eris, muy lastimada. Y también encuentran rastros de una secta de la luna verde y del dios de la sabiduría, algo que hace pensar la prota que tal vez esta horda esté siendo liderada por un duende paladín. Sí, es que hay muchas clases de duende, hasta existe el turbo duende. Luego vemos un recuerdo de los aventureros de antes, quienes al ver que los duendes volvieron a su nido, optaron por esperar a que se les acabara la comida para que salieran de sus cuevas. Pero al pasar los días no salieron, y como eran ellos los que se estaban quedando sin comida, Eris fue por suministros al pueblo. Pero cuando va a regresar con ellos, una ventisca azota la zona, así que decide acampar en un lugar cercano. Pero cuando lo hace, es rodeada por una horda de duendes. ¿Y dónde están sus amigos? Pues, ¿vivos? No creo que estén. Y al final termina siendo capturada por ellos. Y regresando al presente, luego de encontrar a Eris, vuelven al pueblo. Y cuando Goblin Slayer va a hablar con el grupo sobre dónde puede estar la guarida central de los duendes, deduce que el único lugar donde podrían estar es en una antigua fortaleza que está al norte de la montaña. Y mientras está hablando de cómo entrar a su fortaleza, llega Eris, diciéndole que también los acompañará para recuperar su dignidad y la espada que le robaron. Entonces, al ver su determinación, aceptan que los acompañe. Pero antes hacen un plan, que sería así: los chicos se disfrazarán como si fueran obispos de la luna verde y llevarán a las chicas como si fueran ofrendas para que vean que están de su lado. Un plan perfecto, sin fisuras. Y una vez se preparan, se dirigen al castillo, pero antes el prota le da a todos unos anillos especiales, y gracias a la habilidad del Lizardman para entender las diferentes lenguas, logran hablar con el duende para que los deje entrar. Sin embargo, cuando están adentro, Eris termina arruinando el plan al eliminar a uno de los duendes debido a los traumas que le dejaron. Pero como ya no pueden dar marcha atrás, cambian el plan. Y luego de que rescataran a las chicas que habían raptado, van a la armería para encontrar algunas armas que puedan usar y destruir las restantes para que ellos no las usen. Todo perfecto. Confirmo. Hasta que salen a la superficie y Eris empieza a gritar cuando ve al duende paladín que le hizo la marca en su cuello, provocando que sean descubiertos. Lo bueno es que Goblin Slayer logra calmarla cuando le dice que no se preocupe, porque la acabará con todos los duendes y recuperará su espada. Y una vez logra recuperar los ánimos, se dividen en dos grupos para combatir a los duendes, logrando así escapar de ellos. O eso pensaba, porque cuando llegan a las torres aparece el duende paladín con refuerzos. Y como son muchos para ellos tres, Goblin Slayer baja con las chicas por una cuerda hasta llegar al suelo, encontrándose con los demás. Pero la pelea aún no termina, ya que el paladín va con todo su ejército tras ellos. Y como no hay a dónde escapar, a Goblin Slayer se le ocurre seguir bajando hasta llegar al valle para tener una zona amplia donde puedan pelear. Y una vez llega, se enfrenta al paladín.
Sin embargo, no logra vencerlo de frente, entonces se le ocurre usar su escudo para quitarle la espada de Eris. Y una vez la tiene, acaba con él y le da la señal a Eris para que lance su hechizo de rayo. Pero aunque acaba con la mayoría de los duendes, termina provocando una avalancha que lo termina enterrando en la nieve. Pero tranquis, porque a los pocos segundos sale como si nada, gracias a los anillos que eran para respirar bajo la nieve. Y cuando se acerca el grupo, le regresa a Eris la espada que el paladín le había quitado, agradeciéndole así a nuestro prota. Luego, después de que las cosas se calmaran, regresan a la ciudad para celebrar todos juntos el año nuevo, excepto Goblin Slayer, ya que Lumi les cuenta que cada año nuevo va a vigilar que los duendes no los ataquen, debido a que en estas fechas las defensas de la ciudad disminuyen drásticamente, y cuando Estela la escucha, decide ir a dónde está para acompañarlo. Y esta historia termina con Goblin Slayer diciéndole que espera que lo sigan apoyando el siguiente año. La historia sigue después de que la batalla en el castillo terminara, acabando el invierno y llegando la primavera, donde vemos a Estela junto al elfa hablando de que está muy feliz porque cree que pronto podrá ascender al octavo rango. También nos enteramos que van a construir un campo de entrenamiento para ayudar a los aventureros novatos a valerse por sí mismos antes de salir a cualquier misión. Y todo esto gracias a que Eris ayudó a hacer la fundación, porque después de lo que pasó prefirió seguir ayudando dando apoyo que seguir siendo una aventurera. Y luego de que el grupo se reuniera, llega la estrella del escenario. Así es, tu mamá. No, mentira. Llega Goblin Slayer, quien andaba revisando algunas cuevas donde escuchó que habían algunos duendes. Y aunque ahora es respetado por los veteranos que saben de lo que es capaz, los nuevos novatos no lo ven así. Solo piensan que es alguien presumido que se cree mucho por matar a unos simples duendes. Pero cuando va a tomar algunas misiones de duendes con Beatriz y pide una caja repleta de pociones, sus opiniones cambian al ver todo lo que se prepara para cazar a unos duendes. Incluso marca la botella con una cuerda para conocerlas con tan solo tocarlas, ya que en batalla podrían no tener tiempo de revisarlas. Inteligente, ¿no? Y una vez se preparan, van a cazar a algunos duendes. Pero en el camino, un mago muy arrogante, a quien iremos Keito, choca contra Estela, pensando esta que ha visto su rostro en alguna parte. Pero como no se acuerda, siguen con su camino. Luego, cuando regresan en la noche, el Goblin Slayer va al gremio para informarle a Beatriz que ya hicieron las misiones, y solo va él porque los demás están muy agotados. Pero cuando entra el gremio, ve algo inusual, a un ser extraño recostado en uno de los asientos, y cuando se acerca pensando que es un duende, ve que tan solo es el chico de la mañana. Después le da su informe a Beatriz, y al escuchar toda esa información valiosa, Keito también la nota, pero el Goblin Slayer le dice que no lo haga. ¿Por qué? Porque si los duendes se la quitan, será su fin. Y el del se cuenta que él es el Goblin Slayer, le pide que le enseñe a matar duendes, pero nuestro prota se niega, ya que dice que si no puede hacer algo sin que le enseñe, nada cambiará cuando lo haga. Y al descubrir por Beatriz que Keito no tiene un lugar donde quedarse, le dice que lo siga y lo lleva a la granja, donde volvemos a ver a Lumi. Ah, estás tan hermosa y pechugona como el día en que te fuiste, XD. Quien al enterarse de que Keito no tiene un lugar donde dormir, le permite quedarse. Y cuando Keito le pregunta si es la esposa del Goblin Slayer, esta le dice: acertaste, amiguito. No lo es. ¿Cómo que no, pendejo? Sin embargo, aunque Lumi se lo permite, el tío no está de acuerdo. Pero luego de que Cuchara quería guardia para vigilar que no haga nada raro, este le permite quedarse con la condición de que él también duerma un poco. Luego, al siguiente día, después del desayuno, el Goblin Slayer va con Keito al gremio. Pero como este comió tanto que no puede ni moverse, el prota se adelanta. Y cuando se reúne con el grupo, descubre que Estela no recibió el ascenso que solicitó, porque no ha contribuido lo suficiente para merecerlo. Entonces los chicos le recomiendan que haga misiones con aventureros de menor rango para que vean lo que vale. Pero cuando Keito la escucha, le dice frente a todo el gremio que aunque se una a otro equipo, lo único que hará es rezarle a su dios cuando tenga problemas. Y por este comentario se gana el odio de los demás sacerdotes, porque si te metes con uno, te metes con todos. Ja, así decían en mi barrio. Entonces la paladín le propone algo para arreglar este dilema: que Keito case a algunos duendes para que demuestre qué tan bueno es. Pero el líder del grupo será Estela, a lo que esta acepta. Pero antes de ir a cazar a los malvados duendes, primero van a recolectar información con quien encomendó el trabajo, a una especie de campamento donde empezarán a hacer los entrenamientos para novatos. Y una vez encuentran al enano que les encomendó la misión, este les dice que los duendes le han robado algunas herramientas, y que lo más probable es que estos se encuentren en un mausoleo, un lugar lleno
lleno de cámaras funerarias y pasadillos, sitios que conoce muy bien nuestro prota, porque su hermana le decía que no se acercara a ellos. En fin, eso es agua pasada. Y después de que le diera el mapa más alguna información extra, van al dicho mausoleo. Pero antes de entrar, las chicas se deshacen del olor de Keito. ¡Ja! Aprendieron del sabio. Y una vez se encuentran la cueva de los duendes, comienzan con el ataque. Y mientras señalan las puertas al lugar, la elfa se percata de que pusieron una trampa en una de ellas, lo que los hace dudar en si abrirlo o no. Pero como Keito se impacienta, abre la puerta por él mismo. Sin embargo, al abrirla caen los restos de un cuerpo humano. Algo que lo deja tan aterrado que grita del susto, lo que hace que los duendes sepan de su posición. Y cuando este escucha el grito de una mujer y va a ver lo que pasa, encuentra una chica muy lastimada. Y cuando la intenta liberar, aparece un troll junto a un montón de duendes. Ya ni les cuento, ya saben lo que pasó. Pero antes de que fuera eliminado por ellos, llega el equipo a rescate. Entonces Goblin Laya le dice que entiende lo que hizo, porque ellos también tienen dos mujeres en su equipo, pero que aún así tiene que ser precavido con lo que hace. Y aunque Stella trata de liderar al equipo como dijo en la apuesta, como la presión le gana, Goblin Slayer toma el mando y les dice que se abran paso mientras él se encarga del troll. Y una vez lo distrae, nuestro portal le lanza una botella de gasolina al troll para quemarlo con los demás duendes. Sin embargo, el troll aún sigue vivo. Ya veremos. Entonces le dice Stella que use Holy una vez más, mientras que el enano le rocía agua para que le pueda lanzar un polvo especial, con el que hace que se vaya partiendo como si una piedra se tratara, ya que ese polvo al parecer es una especie de polvo hielo que al rociarlo con agua se congela. Y una vez lo remata, van por los duendes rezagados. Y es aquí donde Keito se da cuenta de lo fuerte que es Goblin Slayer en realidad. Pero aún así se niega a reconocer a un tipo que disfruta matar duendes como él. Luego, cuando regresa al gremio, los chicos celebran por cumplir la misión. Todo bien, todo genial. Hasta que la elfa dice que como lograron salvar a la chica de antes, podrá seguir adelante con su vida desde ahora. Lo que molesta bastante a Keito, diciendo que aunque está viva, no volverá todo a la normalidad, que lo más probable es que se burlen de ella, como le pasó a su hermana, quien partió contra unos duendes y luego la mataron. Y sí, esa chica fue la maga que acompañó a Stella en su primera aventura, la cual fue eliminada por el Goblin Slayer para que no sufriera más. Y el Goblin Slayer, al escuchar esto, le deja una moneda para que lo lleven a una posada y se va del lugar bastante molesto, pero no con Keito, sino consigo mismo por haber hecho tal estupidez. Y vemos por primera vez en toda la serie a nuestro prota arrepentido por lo que hizo. Luego, al siguiente día, a las afueras de la ciudad, vemos que la construcción del campo de entrenamiento para novatos está progresando. Incluso ya empezaron a dar clases de espada, supervivencia, etc. Hasta Leo está dando clases, aunque sus estudiantes no le tienen mucha estima, porque saben que Beatriz siempre lo rechaza. Pobre Gustavo, nadie lo quiere. Aunque claro, no son quienes para decirlo, porque tampoco es que sirvan de mucho. Y por otra parte, vemos que nuestro prota inesperadamente también se apuntó a dar clases a los nuevos aventureros para evitar cualquier tragedia en sus misiones, e incluso tiene un grupo a cargo, y todas son mujeres, hay que recalcar eso. Luego llega Beatriz, quien vino para ver cómo le está yendo a los novatos, pero sobre todo para ver al Goblin Slayer. Después, cuando llega la hora del almuerzo, Leo le pregunta a Goblin Slayer si está libre esta noche, pero como no sabe, primero le pregunta a su dueña, o sea Lumi, si puede ir, a lo que está da el visto positivo. Ja, ¿quién diría que primero tiene que pedirle permiso? Uy, qué malote. ¡Un saludo a la grasa! Así que acepta encontrarse con él esta noche. Por otra parte, mientras Keito está descansando, ve... Güey, ¿qué físicas son esas? ¿Qué es la perspectiva o qué verga? Bueno, ve la trama de Erika, una especie de elfo enano conocido como Rea, que empezó a entrenar sola, porque aunque su grupo se disolvió tras la salida de su líder, quiere cumplir su sueño de ser una gran aventurera. Luego, en la noche, cuando Goblin Slayer se alista para salir, Lumi le dice que su tío también salió, y que lo más probable es que llegue tarde, o sea que estará solo en casa. Oh. Pero Goblin Slayer solo dice que cierre las ventanas. Pero vos sos pelotudo. Y una vez se despide, Lumi revisa su bolsa. Oye, pero qué bonita bolsa. ¿No me la vendes? XD. Después, cuando entra con Leo, vemos que también vino Daniel, otro aventurero de plata. ¿Y por qué mejor no fueron a gremio? Pues porque ahí no podían hablar de cosas como qué buenas patas tiene ese centauro o qué buen trasero tiene la paladín. Cosas de hombre. Y luego de que vivieron un poco, Leo le pregunta qué hará con la chica de gremio, o sea Beatriz, porque se nota que está loca por él. Además de que también tiene a la elfa, Stella, Lumi, y la lista sigue. Pero Goblin Slayer le dice que eso no cambiará hasta que no quede ningún duende. Y cuando le pregunta si alguna vez ha tenido un sueño de pequeño, este le dice que antes quería volverse un aventurero. Y ustedes dirán, pues ya lo es, ¿no?
Pues no, porque no es lo mismo lo que quieres hacer que lo que tienes que hacer. O sea, que aunque lograra lo que quería, era ser un héroe, un campeón, que contará leyendas sobre cómo salvó una princesa con su gran equipo. Y por eso dice que prefiere ver cómo otros hacen lo que quieren hacer. Entonces todo está bien. Eso parece. Luego, al siguiente día, en el campo de entrenamiento, Elena le da clase a Keito sobre cómo usar los hechizos, ya que el trabajo de un mago no es solo lanzar hechizos, sino también usarlos. O sea, que tiene que combinarlos para crear algo que lo ayude en la situación que lo merite. Pero Keito no sabe a lo que se refiere, al menos no por ahora. Por otra parte, Estela le propone a Erika que haga algunas aventuras con ella, para que se gane algo de experiencia y ella puede mostrar su valía como líder. Y como solo será temporalmente, Erika acepta. Pero como sería un poco peligroso si fueran solo ellas, va a reclutar a algunos novatos más. Exacto. Por otra parte, mientras Goblin Slayer está comiendo con Lumi, esta le pregunta si va al campo de entrenamiento porque no quiere que construya nada ahí. Porque sí, ese lugar era donde estaba su antiguo pueblo, donde atacaron los duendes. A lo que este le responde que no sabría decirle, pero que aún no puede aceptar esto. Y por eso es que también está yendo para estar atento a los duendes. Y cuando le está dando clases a los novatos, de repente escuchan un grito, ya que parece los goblins sí aparecieron. Entonces dice a los chicos que se preparen y que si no regresa en 15 minutos deberá actuar por su cuenta, porque lo más probable es que haya muerto. Y cuando nuestro prota va al lugar donde escuchó el grito, encuentra un montón de personas asesinadas, como cuando era pequeño. A día de hoy sigue con traumas. Y una vez se encuentra con Estela, se reúne con los demás aventureros para pensar en un plan. Pero antes envían al elfa a que le avise a los novatos que están bien y que se reúnen con ellos. Y lo que planean hacer es entrar por los hoyos de donde salieron, para encontrar el camino que los lleve a su nido. Pero hay un problema: ¿qué harían con los jóvenes sin experiencia? O bueno, ese no sería el problema principal, porque Daniel puede llevárselos mientras ellos entran a su guarida, sino que Estela les cuenta que hay otro grupo de novatos que salió antes del anochecer, y puede ser que los duendes los ataquen primero. ¡Es cierto! Y como ellos no podrán ir, les propone que vaya ella con los aventureros que se quedaron para así rescatar a los demás, a lo que el grupo le dice que está bien. Por otra parte, los aventureros que escaparon antes, como Estela predijo, son rodeados por los duendes que salieron del bosque. Y regresando con el Goblin Slayer, una vez la elfa regresa con los novatos, Estela va a ayudar a los demás mientras que ellos se adentran por los hoyos para hallar su guarida. Y nuestro prota ya tiene un plan para acabar con ellos. ¡Oh yeah! Por otra parte, aunque los novatos intentan escapar de los duendes, no pueden, porque están en todas partes, hasta en los árboles. Sí, es que son duendes evolucionados. Pero antes de que fueran eliminados, llega Estela con el grupo de novatos. Pero aún con su ayuda son muchos para ellos. Y Keito, al ver la cantidad de duendes que hay y recordar lo que le dijo enano, que hay que saber cómo usar tus hechizos, se le ocurre amplificar su voz con el hechizo Crescum, para dejar a los duendes aturdidos. Y una vez a todos que se tapen los oídos, combina el hechizo con su voz y da un gran grito, con el que deja a los duendes en el suelo. Y aunque este los quiere matar por lo que le hicieron a su hermana, vuelve con los demás, porque comprendió que él no es el Goblin Slayer. Y hablando de él, este le dice al enano que ponga unas semillas en el techo para hacer un hoyo, y así inundar su nido, porque arriba hay un lago. ¿Cómo lo sabe? Pues porque antes vivía aquí. Y una vez el Lizardman los ahuyenta un poco con su aliento, el enano abre el agujero, acabando así con ellos. Luego, una vez todo pasa, vemos a Estela en el gremio, recibiendo su nueva placa gracias a que subió de rango. Por otra parte, Keito le cuenta al Goblin Slayer que está pensando en viajar por el mundo para mejorar en su magia. Y le dice a nuestro prota que en realidad él no le agrada para nada. Y como no quiere imitarlo nunca, decide que mejor se convertirá en un asesino de dragones. Ah, bueno. Y Erika, al escucharlo, le dice que entonces ella también irá con él. ¡Sí! Y aunque este intenta persuadirla para que lo dejen paz, al final le toca ir con ella. Y nuestro prota, al ver cómo discute por primera vez desde que era pequeño, se ríe. Sí, se ríe. Eso sí que es una novedad. Y le dice que mencione su nombre si de casualidad se encuentra con una rea que se haga llamar ladrón, ya que podría cuidar de él. Y una vez se van, llega Lumi, quien al verlo contento dice que seguramente le pasó algo bueno, algo muy bueno. Luego, al siguiente día, mientras están hablando de gremio, la alfa recibe un mensaje de su hermana, que dice que se va a casar con su primo, pero no ella, su hermana, aunque igual es raro, ¿no? O sea, se va a casar con su primo. Y como la boda será pronto, este invita a su hermana junto a su amigo de aventura
para que vayan. Y aunque al principio el gobierno Slayer no quiere ir porque no puede eliminar a los duendes de la semana luego de que Estela hablara con Beatriz, esta acepta. Y también termina invitando a Beatriz, pero como esta no va a estar libre hasta que eliminen a los duendes de hoy, Goblin Slayer junto a su grupo salen a cazar a los dichos duendes, acabando con unos duendes que atacaron una iglesia de las afueras, salvando así a unas pocas monjas que sobrevivieron de esta con un milagro que aprendió Estela, purificar, que sana a las personas y purifica todas las cosas con la mano de Dios. Luego, una vez termina el trabajo, cuando regresa a la granja le cuenta a Lumi que lo invitaron a una boda, y esta aprovecha que están hablando del tema para recordarle al mataduendes que cuando eran pequeños le prometió que iba a casarse con ella cuando fueran grandes. Ah, no jodas. Lo que es una mentira, ya que nunca se lo dijo. Y como no recuerda haber dicho eso, no cae en su trampa. Sí, toda una picarona Lumi. Y al siguiente día parte con las chicas hacia la aldea de los elfos, donde será la boda. Pero antes, el Goblin Slayer aprovecha que pasan por la ciudad del agua para llevarle a la doncella de la espada unas tablillas de barro con un texto antiguo que los duendes tenían en la iglesia para que investigue qué son. Y al llegar al templo principal, esta quiere que se quede un rato, pero no puede porque tiene que ir al sur. Y al escuchar, Kira por el río le dice que tenga mucho cuidado, porque ha oído que los duendes de la zona han atacado a algunos barcos. Luego, cuando regresa con los demás, alquila un bote para cruzar el río. Sin embargo, mientras están remando en el río cómodamente, de repente los ricos caen unas rocas, pero no cayeron solas, sino que los duendes de los que le hablaba la doncella de la espada aparecieron. Oh no. Así que toman sus posiciones defensivas, pero se les hace muy difícil, tanto al Goblin Slayer como a la elfa Darle, sin siquiera saber su posición. Entonces, aunque no le gusta la idea, el Goblin Slayer se centra en escapar. Sin embargo, cuando van a cruzar el río, se encuentran con una brera que habían puesto los duendes, y Estela, al recordar que esta barrera fue hecha por duendes impuros, usa su hechizo para deshacerla, logrando así cruzar la barrera y espantan a los duendes con el rugido supersónico de Lizardman. Bien. Y luego de un largo recorrido llega a una zona tranquila donde deciden acampar. Entonces las chicas aprovechan para probarse los trajebaños que compraron en la ciudad, y luego de que pasara el típico día del bikini, porque anime sin episodios con bikinis no es anime. Claro, no es obvio. Cuando llega la tarde se pueden a contar historias hasta que llega la noche, pero el Goblin Slayer arruina el momento cuando dice que aunque van a su hogar, siguen apareciendo los duendes. Y al siguiente día, mientras están durmiendo todos y el Goblin Slayer está de guardia, aparece el hermano del alfa, a quien iremos Gilbert, preguntando dónde está su hermana. Entonces nuestro prota le señala que se encuentra en la tienda, pero al abrirla ve a las demás en paños menores. Y una vez aclara el malentendido, llegan a su aldea, donde Estela, Beatriz y Lumi se toman un baño, el enano y el Lizardman van a comer, y el Goblin Slayer como siempre prepara una nueva arma, mientras que la elfa se queda mirando la ropa de Lumi al ver los magumbos que debe tener para que eso le quede. Que como los vea la NASA van a decir que han descubierto dos nuevos planetas. Y mientras habla con el mataduendes, aparece su hermana, a quien iremos Erika, una elfa de alto rango, que le regaña por andar mostrando la ropa interior frente a un hombre. Bueno, una se presenta ante el Goblin Slayer, aparece la elfa que salvó en la primera temporada cuando derrotó al ogro, y al escuchar de este que mató a todos los goblins entra en llanto y se lo agradece de todo corazón. Bien. Luego, cuando el Goblin Slayer sale un momento, Erika intenta convencer a la elfa de que deje ya de ser aventurera y vuelva a la aldea, ya que uno de estos días podría morir en su trabajo, pero esta solo dice que solo se vive una vez, y que en resumen quiere pasar el poco tiempo que tendrá con ellos. Pero su momento es interrumpido por una enorme criatura que aparece en la aldea, y cuando el Goblin Slayer la ve, piensa que es un elefante. Wey, ¿en qué se parece? O sea, what? Entonces la elfa lo corrige y le dice que no, no es un elefante, sino un Mokele Mubembe, quien bloquea las aguas de río, y que ni se le ocurra en matarlo, ya que es muy valioso para ellos. Y cuando se están preguntando por qué vino a atacar su aldea, ven en su espalda a un duende jinete que lo está controlando. Bueno, más o menos. Entonces toman sus puestos de batalla para matar al goblin y tener a Mubembe, ya que es su trabajo. Y una vez la elfa lo eliminar al duende jinete, trabajan en conjunto para derribar a la bestia y así no siga causando más daños.
Luego, en la noche, Erika le pregunta a su hermana que si está segura de seguir con ellos, porque las vidas humanas son muy cortas, a lo que este responde que ya lo sabe, y por eso es que quiere estar con él hasta entonces. Por otra parte, los chicos le hacen su despedida soltero a Gilbert antes de que se case, y mientras beben todos juntos, este le pregunta al Goblin Slayer si irá a cazar a los duendes que se encuentran en las profundidades del bosque, a lo que este dice que sí, porque su trabajo es matar duendes, además de que si los deja así como si nada, harán su nido más grande y luego puede que ataquen su aldea, como hoy. Por otra parte, la doncella de la espada logra descifrar que dice en la tabla de barro que el portal le dejó, poniéndose muy contenta porque seguro le será ayuda, así que le dice a su asistente que prepare papel y una pluma para escribir una carta. Y regresando con el grupo, al siguiente día Lumi se despide de Goblin Slayer deseando que tenga buena suerte en su misión, y mientras están empacando lo que necesitan, Gilbert le pide que cuide de su prima, a lo que le porta acepta, a cambio de que se le pasa algo a él que cuide del resto, a lo que este también acepta. Y por último le pide a Gilbert otro barco para usarlo de señuelo, lo que funciona, dándoles el tiempo suficiente para poder acabar con los duendes de los alrededores. Y al adentrarse más en las profundidades del bosque, logran encontrar su guarida, al ver los cuerpos en descomposición colgados al par de río. Y una vez entran en su guarida, ven unas estructuras antiguas con unas escaleras bien pero bien largas que los llevan hasta abajo. Pero aunque el recorrido sea como de 5 kilómetros, el Goblin Slayer solo dice que hay que bajar. Se te borró la sonrisa. Y luego de otro largo recorrido logran llegar a lo más profundo, donde encuentran varios cuerpos, y como no hay mucho que puedan hacer por ello, los envuelven y los tiran al río. Después, mientras descansa, la elfa aprovecha para hablar con el prota, y una vez termina su charla se va a dormir mientras que ella monta guardia. Luego, una vez descansa, retoma la misión y siguen entrándose en las ruinas hasta encontrar una puerta que logran abrir gracias a las llaves que le quitaron a un duende activando el ascensor. Y mientras bajan por este, la elfa les dice que pase lo que pase, no los olvidará ni en 1000 años. Se llevará sus recuerdos con ella hasta la muerte. No sé por qué, pero esto como que me recordó a Fieren, ¿no? Y una vez llega al lugar donde están los duendes, apenas se abren las puertas, el Lizardman y el enano cubren los flancos, mientras que el Goblin Slayer va en el medio. La elfa se encarga de los rezagados y Estela de la retaguardia, pero su plan termina mal cuando la elfa no logra matar de un tiro al chamán, usando este magia negra para incapacitarlos con una niebla venenosa, quedando al borde de la muerte. ¡Oh no! Pero antes de que fueran vencidos, a Estela se le ocurre usar su nuevo milagro con el chamán, al recordar que la sangre de los duendes es impura, pero aunque logra incapacitarlo, esta se pone a llorar por purificar la sangre de un sucio duende. Y una vez se reagrupan, saltan del castillo usando uno de los hechizos del enano para amortiguar la caída. Y cuando el chamán logra recuperarse del ascensor por donde llegaron, sale una gran cantidad de agua que termina eliminando a los duendes al caer aplastados. Ya que sí, ese era el plan del prota desde el principio, acabando así la misión. Por otra parte, vemos a Lorena junto a su grupo encarándose unos demonios que amenazan la paz. Y regresando con los chicos, una vez vuelven a la aldea y Sunderland empieza la boda de Erika. Y mientras todos están festejando, la elfa se queda para hablar con el prota y le dice que por qué no le escribe una carta a su pueblo para que sepan cómo está. Pero este le dice que solo sería en vano porque nadie la leería. Sin embargo, la elfa le dice que eso no es cierto porque está haciendo un gran trabajo. Luego, después de un rato, las chicas se reúnen con las demás porque la novia está a punto de lanzar su regalo para ver quién será la próxima novia. Y Lumi, al escuchar esto, al primero a quien ve es al Goblin Slayer, así que se forma con las chicas. Pero cuando Erika lanza el regalo de la novia, no logramos ver quién es, pero deduzco que fue Lumi. Sí, creo. 50-50. Y luego de 3 días de pura diversión regresan al pueblo. Después vemos unos recuerdos de la doncella de la espada, cuando hace mucho tiempo su grupo se enfrentó a varios demonios para abrirse paso por una mazmorra. Y ahí vemos en acción al legendario héroe que ayuda a derrotar al rey demonio. Y regresando al presente, vemos que Rupo ahora está en medio del mar combatiendo con una criatura parecida al monstruo del lago Ness. ¿Y cómo terminaron aquí? Pues resulta que cuando fueron a cazar unos goblins marinos, vieron que realmente no eran goblins, sino un tipo de pez que habla llamado Gilma, el cual les dice que el motivo por el que hay menos peces no son los duendes, sino la serpiente marina. Y al escuchar esto, el prota se quiere ir, ya que no son duendes, pero al ver que si lo hacía dejaría a su amigo solo contra esa cosa,
cosa, decidió acompañarlos. Y regresando al presente, el enano usa un hechizo de agua para mantener a la serpiente marina fuera del agua. Y gracias a esto, la elfa logra derrotarlo de un disparo a la cabeza. Pensando el Goblin Slayer al final que ojalá los duendes fueran tan fácil de derribar. Ojalá, ojalá. Luego, cuando regresa al gremio y le cuenta a Beatriz lo que pasó, esta no puede creer que haya hecho otra misión que no sea cazar duendes. Bueno, siempre hay una primera vez, ¿no? Y una vez se reparten la recompensa al volver a la granja, el portal le da un regalo a Lumi que consiguió de los Gilmar, una caracola, poniéndose esta muy feliz, ya que es la primera vez que le regala algo. Luego, al siguiente día, cuando va al gremio, el Goblin Slayer es llamado por el arzobispo para que haga un encargo, que le escolte hasta la capital, ya que tendrá una importante reunión en unos días. Y una vez lo habla, con sus compañeros aceptan el trabajo. Y luego de un largo camino y que se encontrará con Lumi, llega la noche, así que acampan. Y como el arzobispo no puede dormir, le hace una visita a nuestro prota. Pero en ese mismo instante también despierta Estela y escuchan unos pasos, lo que significa que los goblins están cerca. Así que mientras Estela despierta el resto, el prota lleva a la doncella a su carruaje mientras ellos se encargan. A trabajar. Y una vez logran eliminar a la manada, ven que estos tienen una barca en sus espaldas y que posiblemente este no sea el único grupo. Pero como esta es una misión para escoltar, sigue adelante con su camino llegando a la capital. Por otra parte, vemos a la hermana del rey quejándose porque su hermano no les deja salir de la capital, ni siquiera del castillo, y por eso es que planea escapar esta noche. Tengo un muy mal presentimiento acerca de esto. Y regresando con el grupo, una vez hacen el papeleo, logran entrar a la capital, quedando estos impresionados al ver lo grande que es. Entonces la doncella de la espada se queda para hacer algunos preparativos, mientras que los chicos van a un bar a comer. Y aquí nuestro prota les cuenta que se ha divertido mucho en las últimas misiones, pero que en cada una de ellas siempre aparece un goblin. Y por eso se pregunta si su deber como Goblin Slayer es cazarlos a todos. Preguntas que no me dejan dormir. Por otra parte, luego de que Estela visitara la tumba de la maga que conoció al inicio, va con la elfa al baño público de la capital para relajarse un poco, pero y este la ve a un soldado que se le queda viendo fijamente. Y luego de que pasara unos momentos suculentos, cuando la elfa va a probar los saunas del lugar, aparece una chica de cabello corto que sería la princesa. Solo que Estela ni nadie del lugar lo sabe, la cual le hace muchas preguntas sobre que si es una aventurera, qué clase es, en qué grupo está y un montón de cosas más. Algo que le parece bastante extraño a Estela, pero aún así decide responder a sus preguntas. Sin embargo, una vez se termina de bañar, cuando va por su ropa, ve que esta no está. Oh my God. Ya que la chica de antes se la robó, lo que la deja muy triste, porque entonces también se llevó su cotemalla, la cotemalla que el Goblin Slayer le dio. Después, cuando le cuenta a los demás sobre lo que pasó, lanza la espada, va a la habitación del Goblin Slayer para darle lo que descubrió sobre la tablilla que le trajo y decirle que mañana irá al palacio a una importante reunión. Y al siguiente día, cuando acude a la dicha reunión, el rey empieza a hablar de una piedra que cayó al espacio hace unos días en el monte sagrado. Y como esto podría significar un mal augurio, manda al grupo de la heroína a investigar. Y por el lado de la doncella, esta aprovecha que está con el rey para pedirle que investigue el robo que hubo ayer en uno de los baños públicos, ya que a quien le robaron es una apreciada amiga suya. Bien hecho. Y no solo vemos a Rey, sino también a Eris, a quien el Goblin Slayer salvó cuando fue a la fortaleza de los duendes, para hablar de la zona de entrenamiento que han puesto para los aventureros novatos. Y mientras están en la reunión, la sirvienta de la princesa aparece, diciéndole a Rey que ha sucedido algo terrible. Oh no. Y es que la princesa fue raptada por unos duendes cuando estaba saliendo de la capital. Entonces el consejero del Rey le dice que hay que rescatar rápido antes de que sea demasiado tarde. Pero el rey sabe que no puede mandar a su ejército, luego de que este robara a una sacerdotisa, saliera del palacio sin autorización y que de paso fuera raptada por unos simples duendes, ya que se podría armar un alboroto en la capital. Pero cuando no sabían qué hacer, llega el grupo del Goblin Slayer, diciendo que si son duendes, él se encargará. Esto se pondrá bueno. Pero antes de eso, también llega la heroína junto al grupo, quien es enviada al monte sagrado, para que investiguen sobre la roca que cayó hace unos días. Y regresando con los chicos, una vez están listos para ir a la mazmorra, la doncella de la espada lo detiene para darles un mapa de esta y una llave que los ayudará a adentrarse en la mazmorra.
Luego, mientras van de camino a la mazmorra, encuentran el bastón de Estela y las huellas de los duendes. Así que siguen hasta llegar a la entrada de la mazmorra, donde paran para hacer una estrategia. Porque a diferencia de las otras misiones, esta vez irán a un sitio mucho más grande, donde puede aparecer cualquier cosa. Pero como no tienen mucho tiempo, usan la formación habitual, entrando a la mazmorra de los caídos, donde aparecen un montón de goblins que los rodean. Pero gracias al pergamino que conectó al cielo, el prota logra deshacerse de ellos. Y sí, en alguna parte del mundo y seguro están lloviendo duendes. Y una vez descansan, siguen bajando. Por otra parte, el grupo de la heroína fue al monte cerrado, como lo ordenó el rey, para investigar lo que está pasando. Y al llegar, encuentran una criatura con partes de duendes. Y si se lo preguntan, los duendes cayeron, ¿dónde están ellas? Al menos no cayeron en Latinoamérica. Y regresando con el grupo, una vez bajan por el ascensor, llegan a la guarida de los duendes, quienes están siendo dirigidos por un duende sacerdote que planea usar a la princesa como sacrificio para un ritual. ¡Desgraciado! Y una vez saben cuántos son, atacan todos juntos. Y Estela, al darse cuenta que lo que quiere hacer es un baño de sangre, vuelve a usar su hechizo purificar para convertir la sangre en agua, deteniendo el ritual. Entonces, el Goblin Slayer se acerca a él, le da una pata en las bolas y acaba con el sacerdote. Y cuando Estela se acerca para ver cómo se encuentra la princesa, ve que esta está viva y que su cotemaya también está intacta. Pero cuando parecía que había acabado todo, el sacerdote, quien aún sigue con vida, se usa como sacrificio para invocar la mano de un demonio mayor, que lo sorprende con una gran ventisca. Y aunque logran cubrirse con un muro helado que el enano crea, esto deja muy mal herido a Lizardman, quien no soporta el frío. Y al ver que esa cosa también puede moverse, no les queda más que derrotarlo. Así que el Goblin Slayer prepara un plan, el cual es que mientras él distrae a la mano demonio, Estela abre la puerta del ascensor para lanzarlo dentro. Sin embargo, cuando lo pone en marcha, este vuelve a atacar con su ventisca. Pero antes de que lo haga, la elfa lo ataca con el arma del Lizardman, dándole la oportunidad perfecta al prota para tirarlo al suelo y lanzarlo al ascensor, acabando así con este. Pero no es el fin, ya que arriba les espera más duendes. Y una vez acaban con ellos, logran llegar a la salida, pero solo para encontrarse con una horda mucho más grande de duendes. Andas valiendo verga. Ya que luego de haber hecho tanto río, llegaron de los alrededores. Y lo peor es que no vendrán a ayudarlos, porque el reino no actuará por este incidente, ya que el rey no querrá que su país sepa que unos duendes secuestraron a su hermana. Pero cuando parecía que todo estaba perdido, llega la doncella de la espada, acabando con una gran parte de los duendes con uno de sus milagros. Y de resto se encargaron los refuerzos que trajo. Pero ¿por qué vino? Pues porque el Goblin Slayer se lo pidió, ya que predijo que esto podría pasar. No obstante, era su decisión si venir o no, ya que recordemos que ella no puede ver ni un goblin a la cara. Pero aún con todo, ese mío lo afrontó y vino a ayudar a los chicos. Es una mujer respetable. Por otra parte, descubrimos que los duendes que raptaron a la princesa no lo hicieron por casualidad, sino que fue el plan de unos nobles que controlaban a esos duendes para que requiera en una mala posición. Sin embargo, este ya sabía sus planes y por eso interrumpe su charla como el caballero diamante para repartir justicia. Y regresando con el grupo, unos llevan a la princesa de vuelta a la capital y ellos regresan al pueblo. Nos enteramos que la princesa, después de lo sucedido en la mazmorra, se volvió una devota creyente de la madre tierra para ser como su salvadora, Estela. Por otra parte, mientras nuestro prota se dirige a la granja pensando en todo lo que ha sucedido este mes, se encuentra con Lumi, quien lo ha estado esperando como todos los días, pensando este que nada ha cambiado, pero eso es lo que eligió. ¡Qué final, de verdad! ¡Qué final! Final, wow.